Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy en este viernes, Nuestra Señora de los Dolores. Estamos celebrando a nuestra madre, el dolor de una madre ante la muerte del hijo en la cruz. Hoy leemos, queridos amigos, desde la carta, ¿verdad?, que se escribe a los hebreos. Estamos en el capítulo 5, versículos 7 al 9. Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios, queridos amigos. Qué hermosa que es esta palabra de Dios, ¿verdad? De la carta a los hebreos. En primer lugar, nos está llamando a nosotros, dice, a entender que es importante la súplica, la plegaria. Incluso Cristo dice con fuertes gritos que ha pedido al Padre. Pero eso no quiere decir, queridos amigos, que esta situación de dolor, esta situación de limitación, nosotros vamos a superarla, no. La manera de superar la limitación es simplemente cuando nosotros entendemos que somos verdaderamente criaturas, que somos limitados y que estamos en manos de Dios. El mesianismo y la salvación de parte de Dios justamente quiere decir que ñandé, ñañeñandupona, somos felices con nuestra propia condición. Somos felices con nuestra propia vida, cómo nosotros afrontamos nuestra propia existencia. Dice, fue escuchado justamente por su humilde sumisión. ¿Me entendés? A ver. Quiere decir que aquí es la aceptación de quiénes somos nosotros ante Dios. ¿Quiénes somos nosotros en la misma creación? Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. Ya llegó de mí que nadie pe añan de yara, ¿verdad? Shema Israel, ya hendú pe añan de yara, me voy a llorar añan de. Y sobre todo, el Shema significa obedecer, vivir, hacer lo que Dios nos pide. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.